Un momento, que esto va a tardar un poquito. Vale, esto ya está. Ahora tengo. Ahora, si me disculpáis, lo voy promocionando por los sitios que hay que hacer. Ver cosillas. ¡Uy! ¡Qué hipo! Hola, que no hay Kabul. Bienvenido al stream. Hola, Lío de Lion. Seis bienvenidos. Voy a poner el chatbox, si esto se anima. He cogido un 5 en estilo de Persona 5 porque es un juegazo.
conmigo. Ay, gracias por el halago. Pues cuando quieras. Cuando quieras. Porque sí, una cosa es decir eso. Y... resultas que... Llevo 2 días editando todo el día sin salir de casa unos vídeos para gente que me importa. Todavía no puedo decir lo que es, pero un momento. Mejor, yo soy de mucha mierda. Yo tengo ese. Todos bailan mejor que yo en el Fortnite. Todos. Bueno, vale, a lo que iba. He estado un par de días haciendo vídeos para unos colegas, por decirlo de un poco. Todavía no puedo decir lo que es porque todavía no se ha hecho público. Pero ha costado. He sido. Luego antes por aquí me apunto, que soy. Soy como antes. Yo me apunto con cualquiera que quiera conmigo. Pero fuera. Para decir que hacer dos vídeos de 2 horas. Dios mío. Dios mío. Es por un favor que me pidieron porque estaba un poco de ayuda. Así que. Venga. Bien, ahora que el socorro soterrado. Pues a saber cómo se ha cambiado el meta. No, no sé, porque no ha sido el meta. Pero la mitad de la gente irá para Socavón, otra mitad irá para pisos cerrados y luego la gente se mandará por. O cuando tiene que existir, no voy a hacer eso. ¡Oh, mierda! ¡Hay alguien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas, Walfor! ¡Ay, pa' guapo tú! ¡Majísimo! ¡Puta casi! ¡Se matan! Porque lo dejo. Para mi próximo stream es un cartel de qué majo te tienes. Tengo que quitar esa maldita carta. Ahora sí, no voy a poner cartas aún porque me están acabando los diseños. Un amigo que es diseñador. Muy bueno, muy bajo. Pues está haciendo unos. Unas cosillas. Se lo escucha bajo. A mí bajo. No me jodería que tengo un señor pozarrón que la gente me insulta. Momento. Positivos de grabación. Micrófono, una configuración. Niveles. Está en 85. Así mejor. Se me debe ver mejor. El juego se escucha bien. Bueno, el concepto de que el juego se escucha bien es muy subjetivo. Siempre subjetivo. Mejor. Perfecto. Vale, tengo un tío por aquí. Así que. Pablo Tomate, que sea un suicidio. Bueno, ya no hay que morirse. Aunque aún quedan bastante para que llegue aquí la tormenta. Una cosa, ser un campero significa que sobrevives. Así que a nadie os diga cosas malas porque sois unos camperos. Si llegáis vivos, llegáis vivos. Una escopeta. Necesito mucho material.
Estas sí, básicas. Y es que no juego Fortnite. No, tampoco tienes que hacerlo. Siendo algo. Personalmente campearía como un cabrón. Yo es que tengo miedo. En el Battle Royale tengo miedo. Soy un cagueta. Ya está, me cago por todo. ¡Hostia! Allá hay alguien. Cinco. ¡Pero qué! ¡Si se ha olvidado dos veces! ¿Por qué a la gente le gusta este juego? Ay, voy a hacer lo que nunca tendría que hacer. Escuadrón. F. Tiene como si les hiciera tirador y acciones con pistolas. Llegar al top 12 del escuadrón. O puedo jugar a los botones del guante del infinito. Vamos con guantes del infinito. Ya total. No he visto apenas nada de Marvel Cinematic Universe. Solo la primera de los Avengers y la de Ant-Man. Soy un freak horrendo. Pues porque mola. XD. XD, XD. Tienes que ver a puto Zaros en Fortnite. Si me toca, lo. Por favor, haced clips. Haced clips. Eso sí, dicen que es incontrolable. Vale, este juego es mucho más rápido. Oh, mira, estoy muy cerca de pisos picados. Ese sitio me da miedo. ¡Kiwi! Muerte, muerte, más muerte, más muerte. Igual por aquí hay más muerte. Escudo, me vale, me vale, me vale. Por favor, que no me muera. No quiero morir, 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 no quiero morir. Dos minutos para que empiece a cerrarse. No tengo tiempo. ¿Por qué eso suena mal? Hostia, que está Thanos, que está Thanos, que está Thanos. Que me estoy muriendo. Que hay un Thanos, que hay un Thanos, que hay un Thanos. Joder, que hay un puto Thanos. ¿Dónde está la muerte? Allí, pues voy, pues así. ¡Hostia! ¡Ya sé lo que estoy disparando, pero yo estoy disparo! Me ha matado a un robot cibertrónico. Maravilloso, justo lo que quería. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Algo de que te haría ilusión ver el E3? Pues un poco de todo.
Yo lo que espero es la de Nintendo porque tengo una Switch. Soy un hijo de puta, de perrilla. Soy un ser horrendo. Soy el hidrasal. Mira, me voy a poner tomate. Venga, tiene la misma idea que yo. Joder. Pero una cosa que me gustaría muchísimo es el Animal Crossing. Es una saga que a mí me calma. A mí me da esperanza de que se sigan haciendo juegos tan bonitos, tan calmaditos, en el que simplemente simulas una vida. Y yo me acuerdo cuando lo probé en la GameCube, que me encantó muchísimo. Incluso me compré una de guía oficial. Va a ser el 3 de los Battle Royale. A ver, el fenómeno Battle Royale acaba de explotar con los... Y no quiero que nada que anuncien ahí y que salga a 2 años vista sea Battle Royale. Si anuncian un Battle Royale será algo que puedan sacar tras la presentación. En plan Nintendo que dice, tras esta presentación tendréis esta demo. Pero no me extraño los Battle Royale, es decir, son 100 personas en una partida. 100 personas. ¿Va a ser un festival de memes? Los memes es por descontado. Ya que se esperan son los memes de Eurovisión. ¡Yuhu! ¡Una muerte! ¡Oh, mierda! Venga, ¿dónde pongo esto? A ver, Crossing Battle Royale. Por favor, no mancilles. Vale, para ahí está Thanos. ¡Wiii! Thanos Battle Royale, gana el que fornite la torre más. Fortifica la torre más alta. Dale un premio a este chaval. ¡Hola, Byroner! ¡Porfa! ¡Bienvenido, Alfonso! A mi humilde streaming. Por favor, la carta del LOL o todavía no, que tengo que conseguir nuevos diseños. Pero acaban de... ¡Oh, mierda! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto, ¿verdad? ¡Tengo ahí un maldito Thanos! ¡Y yo tengo armas verdes y grises! ¿Pero por qué a mí? Pero... Ay, bienvenida, Cielaser. O bienvenida, lo que seas. Aquí aceptamos a todos los géneros. Incluso los que lo tienen. Eso me ha dolido. Bueno, a ver si esta vez voy a coger el guantelete, aunque solo sea por los jajas. Toda la vida que debería hacerse por los jajas. ¿Una ametralladora ligera? Se espera por cosas de zombie. ¿Qué tal fue el último set de la triple? A ver, esto en general bien. La historia. Pero no viniste y tuve que tirar muchos encurtidos. Me has hecho tirar encurtidos, es decir, eso está mal. Eso está muy mal. Pero en general, el set de la triple fue muy bonito. Bueno, si no hay nada. ¿Y es este? ¿Quién está matando a todos? Ya que me permitan bajar más rápido, formite
La gente se matará, pero aún mucho más. Pero el show fue bastante bueno. El Chris Brooks es este buenísimo. O como se llame. Estaba disparando. Le había hecho daño. ¿Por qué a la gente le gusta este juego? ¿Por qué? Perrito de la vida. Monster Kill. ¿Es algo así? Un momento, ¿qué me han pasado con esto por WhatsApp? ¡Uy, Dios mío! Espera un momento. Dame un minuto. A ver, un momento, que me lo pongo en el Streamlabs. Solo un minutillo, que tengo que escuchar una cosa. Vale, ya está. Que me habían pasado una cosa por WhatsApp. Y joder, es que se me va el live chat. Ay, Dios mío. ¿Por qué esos sufrimientos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento en la vida? Por cierto, he revisado el Paladins, que daban cosas gratis, porque yo he sido fan de Paladins. Me parece que a mí jugablemente da más versatilidad que el Overwatch, pero eso ya es justos. Pero claro, Paladins es la copia gratis de Overwatch. Y resulta que han hecho un pase de batalla idéntico al... Han hecho un pase de batalla totalmente idéntico al de Fortnite. Que lo entiendo, tienes un sistema de 2 días de recompensa y te dan, y te consigues dar premios gratis. Y esa práctica, esa gran parte de la población que no se sienta del todo vendido. Mientras que los que paguen consiguen un montón de ventajas estéticas. Hay otras estéticas, porque hay algunas cosillas que pa' qué. ¡Ay! ¡Uy! Que hay buenas habilidades que solamente funcionan mejor por el competitivo. ¿Por qué? Porque son gilipollas. Son los hijos de puta. Ay, pero soy yo simplemente odiando a alguien. Que es toda mi vida, pero bueno. Y te perdiste en su genial striker, Byron. ¿Te perdiste? Un striker de los que me dejan el pecho rojo o cual bolchevique. No sé ni se permite hacer estos chistes. Pero no, Chris Brooks muy bajo. Un tatuaje horrendo en la teta derecha. Pero es un tribal enorme aquí. Tío, ¿quién se hace tribales enormes así en 2018? ¿Quién se los hace? Pero vamos, bastante bueno. Yo tuve un genial combate contra David Ross, que se ha cambiado el nombre. Así que todo muy bonito. ¿Dónde estás? Bueno, fue una muerte. Algo es algo. Me quedó la madera. Vale, muy poca gente. Debería hacer más juegos o juegos con mapas más reducidos. Es más divertido. Uy, cosa por ahí. Lo que te ha dicho con aquí te parece precipitado de pelotas. Los cojones. Una vez te lo explican, tiene sentido. De precipitado, nada, ya.
Oh, genial, estoy muerto. Ahí va. ¿Por qué me está disparando? Ahí va. Te tengo. ¿Qué me está ralentizando? ¿Qué cojones me está ralentizando? No, 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 no. La línea lleva siendo un gilipollas desde hace ya un tiempo. Desde el último combate de Chase ya se había vuelto bastante gili. Con lo cual. ¡Ah! Y también Zack Sabre Jr. ya se ha quedado bastante su vena heel. Con lo que, a mis respectos, o sea, han hecho una evolución dentro de lo aceptable. Voy a estrazarnos. Pero aquí tengo gas más de mierda. ¿Había una pava en la croqueta de la meta del Fornite? Había. Pero eso es en el. Pero. Una cosa es el Fortnite Battle Royale y otra cosa es el PvE, que es el Salvar el Mundo. Que es el modo historia con sus cosillas. Que pinta muy, muy guay. Y será gratis, pero claro, hay que pagar si quieres hacerse precipitado. Pero claro, los de Epic dijeron: vamos a sacar un Battle Royale y lo que surja. Y ha surgido. Ha surgido algo enorme. ¿Por qué? Porque hasta los malditos futbolistas famosos están jugando a esto. El mundo es cruel. El mundo es muy, muy cruel. Ah, o sea, me he quedado sin. Oh, sin ingravidez. ¡Ust! No, no puedo subir. Se había dejado estas dos cosas. No puede enfrentarse a su líder. ¡Que no puede enfrentarse a su líder! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pocos bolcheviques has conocido! ¿Pistola pesada? Esto me gusta. Fuerte. Uy. Podría haber visto a alguien. Esto estoy loco. Que no son excluyentes. ¿Por qué? ¿Hay peña jugando al PUBG aún? Hay pe muchas peñas jugando al PUBG aún. Y tiene un sentido, y la clave es China. China tiene un sistema, digámoslo, de un socialismo con apoyo capitalista muy, muy extraño. Porque parten de la a base de que confían que una época capitalista para luego. O para luego ir. Como se dice, socializando los medios que se vayan generando, pues les dará cierta ventaja. Eso hace que tengan ciertas muchísimas aperturas a empresas exteriores, pero siempre bajo ciertas constricciones. En plan, tienes que ir siempre del lado de empresas locales y demás. Pues por eso, por lo que el mercado chino en Steam es muy raro. De hecho, PUBG es muy, muy jugado en China. Y el hecho de que te puedes ir sacando cierto dinero hace cierto mercado negro muy, muy gracioso.
No, pero... sí. Si te toca una falta, te sacas 80 pavos. ¿Por qué? Porque el capitalismo, amigo. Así que... ¿este tío se ha matado a las 7? Esto juego es la hostia. Pero sí, hay mucha gente que juega al PUBG, especialmente en China, donde el tema del Fortnite, pues no ha pegado tanto. Porque ellos son muy de masas, pero masas chinas. A ellos les importa bastante poco lo que se juega fuera. Es complicado. El mercado chino es la hostia de complicado y poca gente lo entiende, pero se basa en que hay muchísimo free to play, pero de la hostia, y prefieren pagar, como se dice, 80 veces un euro, pagar una vez 60 euros. Lo prefieren así. Les gustan los micropagos, funcionan muy bien. Todo free to play funciona excepcionalmente bien. Son miles de millones, son más de 1.000 millones de chinos. Con lo cual, si tú consigues entrar y meterte en los pliegos para sortear el gran Firewall, pues puedes hacerlo bien. Pero sí, el PUBG se sigue jugando muchísimo en China. Ese es el resumen. Voy a poner esto mejor. Me estoy quedando ciego. Mi bombilla es la hostia. Bueno, es un arma. Puedo matar gente. Toda la red de fondo. Es la intención, esa es la gracia, ese es el chiste. Pero si quieres, dejo la red. Ay, eso ha dolido. ¡Ay, la rave! Bueno, ya está Thanos por ahí haciendo lo suyo. ¡Hostia! ¡Que tengo los guantes de al lado! ¡Ah! Oh, genial, me he muerto. Adiós, muy buenas. A todos os... igual os he querido a alguno. Ah, me duelen los ojos. ¡Ah! ¡Duele! No jugáis con eso de fondo, es horrendo. A ver, Thanos, Thanos, Thanos. Se está moviendo mucho. Pero alguien está haciendo bastante daño. Vale, por ahí hay alguien. Muy bien. Estoy muerto. Como el... ¿cómo lo sé? Pues porque soy Naru. Siempre estoy muerto. Ya estoy muerto por dentro. ¡Ah! ¿Eso qué ha sido? Por favor, Thanos, estate lejos, estate lejos. ¡Dos veces! ¡Restos hacia Thanos! ¿Por qué me ofreces? Solo tengo 82 de vida.
Con calmica. Bueno. Tengo una ametralladora pesada, pero no sé si eso puede acabar con Thanos. No, no puede, estoy muerto. Pero hay que acercarse, somos 30 tíos. Igual podemos hacerle daño. Oye, oh, debería estar haciendo obras en la calle porque de repente empieza a leer la fosa séptica que la de la hostia. Ni lo sé yo. Hoy me he duchado. A ver. Ahí la tengo. Genial, estoy muerto. Estoy muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, Dios mío. No se viene aquí, ¿verdad? No, no se viene aquí. El Madrid que huele así siempre. No, no, no. Madrid huele normalmente a pis, no a pis con caca. Estoy muerto. Hay muy buenas. ¿He matado a Thanos? ¿He matado a un Thanos? Lo que llevo es que voy a guardarme esta repetición para. Quiero hacer una especie de replay cuando mato a Thanos. Carrera, repeticiones. Fecha, la de. F21. Es esto. Mato a Thanos. Voy a revisar la que quiero ver cómo mata a Thanos. Sí, le mato, le mato. Yo soy el que le mata. Pero qué bonitas fotos se sacan de aquí. Pero qué bonito. Pero fijaos. A ver, voy a hacer un precio de ajustes de la cámara. Posición automática. Joder, enfoque automático desactivado. Nunca sois fotógrafos, no merece la pena. Pero qué bonitas fotos, qué bonitas salen aquí. Se han currado muy bien el modo repeticiones. Hola de nuevo, Alonso. Seas bienvenido. He matado a Thanos. Me siento orgulloso. Realmente no, es un juego, pero bueno, es la gracia.
¿Cuánto de malo te pareció el anterior pay-per-view? Oh, Dios mío. ¿Cómo decirlo? ¿Qué se puede esperar de un tío que buquea un doble cuenta de 10 por patadas en los cojones? ¡Es horrendo! ¡Es una pazofia! Me dan ganas de pegar a gente. Y no quiero pegar a gente por eso, quiero pegar a gente por cosas más, más reales. Como que me hayan robado un bocata, ¿no? ¡Ah! Es que es un final doble de patada en los huevos. Encima, el único campeonato mundial que compite. ¡Va! Y no es el main event. ¡Qué puta mierda booking es ese! Todo eso para luego dejar sitio a un combate de mierda con Braun Strowman porque no saben lo que hacer con él. Porque Braun Strowman es la hostia, es súper carismático cuando se le deja hacer sus tonterías. Pero y luego está Roman Reigns contra Samoa Joe, que... solamente escuchar ese combate hace que te entren ganas de llorar. El de Miz contra Reigns estuvo maravilloso. Pero fue bueno y luego fue, oh, all downhill from here. Luego, el combate de Nia Jax contra Alexa. Se notaba que mucho que era promoción para Viestar. Que no pasa nada, me gusta, es una buena asociación contra el bullying. Me parece bien que famosos se impliquen en la lucha contra el bullying. Pero que vayan repitiendo las consignas de una ONG después de que... Stephanie McMahon haya dicho que la filantropía es el futuro del marketing. Pues no es por nada, pero queda jodidamente falso. Ahí está el guantelete. Que no pasa nada, que es decir, la lógica del caballo que... Oh, vaya, estamos muertos. Que la lógica, bueno, que la verdad que marcaba que en un... una historia de bullying, pues sea normal que... Ay, bueno, las congas fueron maravillosas. Vería un programa de 3 horas solo de esas congas, sí. ¡Bugazo! Las congas fueron maravillosas. ¡Hostia! ¡Se mató a alguien! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Que me están disparando! ¡Me estoy muriendo! Suficiente, venga, venga. Uy, uy, uy. ¿Las escopetas correderas? Claro que sí, tengo. En toda la calzota. Quiero esa mierda de neón. Solo por los jajas. Bueno, pues ya va siendo una hora tarde. Yo me lo he pasado muy bien, chicos. Pero tengo que hacer cosas en casa, porque la vida es una mierda. Es otra cosa que tengo que cenar. Así que, muchísimas gracias a todos y pasadlo bien. Pasad un buen día y que el miércoles no sea una mierda.